Almirante, buenas tardes. Inglaterra espera que todo hombre cumpla con su deber. Fue la fascinante señal que el almirante inglés Horacio Nelson transmitió al inicio del combate naval de Trafalgar. Y digo fascinante porque, a mi juicio, esta expresión es todo un compendio, un tratado de liderazgo y motivación, por cuanto encierra de amor al servicio hasta las últimas consecuencias, de abnegación, de confianza en uno mismo y en los demás, y de Trafalgar, siguiendo lo que reza nuestro himno, a Lepanto, la más alta y memorable ocasión que vieron los siglos y verán los venideros, en palabras del soldado Miguel de Cervantes, embarcado para la ocasión. Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, está el actual marqués hoy aquí, al que saludo, capitán general del mar océano y almirante que resultaría invicto cuando... ¿No se oye? Poco. Decía que estaba yo hablando de Lepanto, y decía que don Álvaro de Bazán, el almirante que resultaría invicto, al regresar de la galera real de despachar con don Juan de Austria e incitarle al combate con aquella frase de «Señores, ya no es tiempo, ya no es hora de deliberaciones, sino es hora de combate», al regresar con su esquife, fue recorriendo la línea de su escuadra, la escuadra de socorro, y galera tras galera fue alentando a los caballeros que las dotaban, diciendo que la patria, el rey y él confiaban ciegamente en su calidad, por lo que no era necesaria ninguna amonestación para que cumplieran con su deber. En definitiva, don Álvaro de Bazán transmitió el mismo mensaje que el almirante Nelson, solo que más de dos siglos antes. Sin embargo, el relato que ha trascendido, sobre todo, y los demás, es la genialidad del almirante inglés. Y es que pienso yo que en cuestiones de relatos no hemos sido en muchas ocasiones excesivamente exitosos, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, mismos protagonistas. Hay que dejar algo a la fortuna. Fue otra frase afamada, contenida en el tercer párrafo de las instrucciones de Nelson para el combate. Venía a decir que una vez planeado el desarrollo de la contienda, pues el broche final estaba sometido al azar. Don Álvaro de Bazán, con ocasión del socorro de Malta, el día, la víspera, en un consejo de guerra en el que discrepó con otros como antes, porque él era más agresivo, dijo que una vez sopesadas todas las circunstancias, había que dejar algo a la fortuna. De nuevo la guerra del relato. Por cierto, que esta frase está inspirada en lo que escribió en su día Horacio, pero evidentemente no Horacio Nelson, sino otro Horacio que fue un célebre poeta sarcástico que vivió en el siglo I a.C. Y bueno, siento esta accidentada introducción, pero ya no da para más. Hablando de la suerte que decía Nelson y también decía don Álvaro de Bazán, pues hoy tenemos la suerte de contar con el almirante Juan Rodríguez Garat, quien no requiere de presentación alguna, que va a disertar sobre Trafalgar precisamente y su relato. Almirante, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, almirante, por cederme la tribuna dos años después de haber dejado este destino. Gracias a todos los que han querido invertir parte de su tarde, tanto aquí como en las redes, en volver a escuchar
una vez más, una visión más de la historia de Trafalgar. Son muchos los pecados que ha cometido la Armada en los 8 siglos de servicio a España. Uno de ellos, que es importante, es el no haberse interesado por escribir su propia historia hasta finales del siglo XVIII, cuando Antonio Valdés dio la orden de crear un museo, una biblioteca y recopilar documentos en los archivos españoles para la formación de la Real Compañía de Guardias Marinas en la población de San Carlos, en San Fernando. Con esta reacción tardía a lo que era la historia, cedimos, entregamos sin luchar la batalla por el relato. Hoy día se habla mucho de la batalla por el relato en los conflictos de Ucrania, de Gaza. Sabemos lo importante que es. No tenía tanta importancia en el pasado, pero sí la tenía, porque por ahí se empezaba a perder la competición que España participaba con otras naciones europeas sobre nuestro propio futuro, sobre lo que hoy es España, que entonces estaba claramente en construcción. Más graves que los pecados de la Armada, evidentemente, eran los pecados de España. Uno de ellos es la falta de atención a la mar, sobre todo durante el reinado de los Austrias menores. Y otro de ellos es también el escaso interés por nuestra historia que llevó a que fueran muchas veces firmas españolas las que dieran argumentos a la leyenda negra, a esa gran arma estratégica que se ha utilizado contra nuestra nación durante, por desgracia, muchos siglos. La penitencia por los pecados de España ya la hemos pagado, casi toda ella. Apenas queda un vestigio de leyenda negra y el sentimiento que tenemos todos cuando vemos que se iza la bandera británica en el peñón de Gibraltar. La penitencia de los pecados de la Armada, evidentemente siendo una herramienta nada más que de la nación, es mucho más leve, pero nos ha quedado el enojoso deber de justificar casi cada día que la Armada no es Trafalgar. El mito de Trafalgar incluye varios aspectos muy negativos para España. El primero es que Trafalgar fue una batalla comparable con la de Lepanto, digna de figurar o de competir al menos por el puesto de la ocasión más alta que vieran los siglos, como dijo antes el almirante Torres. El segundo, que la batalla fue el resultado de la genialidad de un buen soldado, como fue un gran soldado, como fue el vicealmirante Nelson. Y el tercero, que la batalla de Trafalgar, y eso lo dicen incluso muchos historiadores generalistas de calidad, fue el final de la Armada Española. Ninguna de las tres es cierta, y si ustedes están convencidos de que tengo razón, de que ninguna de esas tres, premisas es cierta, pues prácticamente yo lo que les recomiendo es que sin hacer ruido se marchen, porque no van a aprender mucho más en esta conferencia o desde su casa, que cierren el acceso al circuito. Si tienen alguna duda o si quieren profundizar más en estos temas, les ruego que me acompañen en un viaje al pasado en el que no vamos a ir de la mano de la erudición, porque prácticamente a casi todos los que conozco, que veo que asisten a esta conferencia, podrían darla con muchos más méritos y muchos más conocimientos que yo. Yo lo único que prometo es tratar de conseguir que los árboles, y son árboles muy bellos, como los navíos de línea de aquella época, y árboles de frutos admirables, como fueron las hazañas de los marinos de las tres naciones, pero prometo intentar que los árboles no nos impidan ver el bosque. Empezamos con el contexto histórico y vemos a Galdós mirándonos desde nuestra pantalla. ¿Por qué Galdós? Bueno, todos prácticamente, si están aquí, es porque tienen algún interés por la historia y habrán leído el episodio de Trafalgar, el primero de los episodios nacionales. Galdós, evidentemente, no era un historiador, era un novelista, y parte de su novela es extremadamente acertada, define exactamente cómo sentían los españoles de la época lo que ocurrió en Trafalgar. Cuando habla del contexto histórico, Galdós pone en boca de un churruca de ficción, pero bastante creíble, que le echa la culpa de todo al Tratado de San Ildefonso. Coincide con él Fernández Duro, que escribió la primera gran historia de España a finales del siglo XIX, y que para él el Tratado de San Ildefonso fue nefasto, un abismo del que la España que él describía, la de finales del siglo XIX, todavía no habría podido salir.
Y sin embargo, el Tratado de San Ildefonso, pues seguramente si preguntamos a la mayoría de los españoles, ni siquiera sabe de qué trataba. Así que voy a remontarme un poco más a lo que ocurrió en el siglo XVIII. Con la llegada de los Borbones, evidentemente, empezó a renacer la Armada de la mano de ministros ilustrados y además, por razones dinásticas, hubo una cierta alianza con Francia, una alianza que casi siempre favoreció a Francia, el aliado más poderoso que a España, pero que se fue plasmando en diversos pactos de familia en el año 33 y en el año 43. Cuando llegó al poder el marqués de la Ensenada, concibió una estrategia diferente para España, una estrategia intermedia entre la Gran Bretaña y entre Francia, poniendo en valor la capacidad de nuestros ejércitos y la capacidad de nuestra armada para ayudar a uno u otro según fuera nuestro interés. Pero el marqués de la Ensenada, por las conspiraciones de la corte, duró muy poco y la llegada de Carlos III terminó de decantar otra vez a España y a llevarla a la órbita de Francia, con la cual entramos en la guerra de los siete años. No nos fue tan mal en la órbita de Francia y hay que recordar que en la Guerra de la Revolución Americana consiguió España recuperar Menorca, recuperar la Florida. En una campaña marítima pues conseguimos un cierto éxito, pero la Revolución Francesa en el 1789 vino a cambiar las cartas del juego porque enfrentó a España con su tradicional aliado, Francia. La Guerra de la Convención en 1793 nos fue muy mal, empezó bien, pero terminamos perdiendo la guerra, firmando la Paz de Basilea. Y en 1796 llega este Tratado de San Ildefonso que vuelve a renovar el espíritu de los pactos de familia cuando ya no había ninguna familia que los justificara y que verdaderamente nos traslada al lado malo de la historia, nos pone del lado de Napoleón, que era como si pudiéramos definirlo como un Putin con mucho más talentos, ¿verdad? Era un genio, pero era un conquistador que en aquellos momentos estaba más justificado, pero que se puso a Europa en todo en contra y, por supuesto, pues a España, mientras fuimos sus aliados también. De la mano de Francia combatimos en dos guerras, con Inglaterra, dos guerras que ni siquiera tienen nombre en castellano, la que empezó en 1796 y terminó con la paz de Amiens en 1762 y luego la que nos metieron a cuenta del hundimiento de la Mercedes y el ataque a sus tres fragatas que le acompañaban, en la que España se vio obligada a entrar en la guerra que fuera de España se llama la Guerra de la Tercera Coalición. Hay algo que interesa hablar acerca del contexto y es entendemos perfectamente por qué Napoleón quería España a su lado. Él soñaba con una posible campaña que llevara a sus tropas al otro lado del Canal de la Mancha y para eso necesitaba la Armada Española. Los franceses tenían 50 navíos, nosotros teníamos 40, 20 la República Bátava, entre todos quizá pudiera hacerse algo para asaltar la Gran Bretaña. Más difícil es de explicar por qué William Pitt ordenó el ataque a las fragatas españolas. Hay que recordar que solo 10 o poco más años antes, el Reino Unido, Gran Bretaña, había hecho lo posible por separar a España de la guerra de la Revolución Americana, porque no le interesaba enfrentarse a las dos potencias borbónicas a la vez. Y en cambio, esto, unos pocos años después, fueron ellos los que impusieron a España la entrada en la guerra, lo cual nos da una idea de que el equilibrio había cambiado completamente. Evidentemente podemos discutir por qué Napoleón quería a España en la guerra, por qué William Pitt quería a España en la guerra, por qué España quería a España en la guerra, es mucho más difícil de explicar. Probablemente todo esté en los graves errores que cometió la monarquía con Carlos IV y sobre todo con Godoy a la cabeza. Luego seguiremos hablando de esto. Galdós pone en boca de doña Francisca, que le dice a su marido, mira Alonso, ya son derrazados suficientes veces, cuando Alonso se apunta para embarcar en la campaña de Trafalgar, en la batalla de Trafalgar. Galdós exagera. Si consideramos la perspectiva como la del siglo XVIII, exagera y mucho, puesto que, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII,
España y Francia mantuvieron las espadas en alto con Inglaterra. Hay que recordar que en la Guerra del Asiento, pues prácticamente lo que se registró fue un empate. Los buques españoles en aquella guerra, buques como la Princesa y el Glorioso, demostraron ser tan buenos como los británicos y solo la superioridad numérica británica les permitió en general dominar la mar, aunque no extender su dominio a tierras españolas, ya fuera en uno o en otro lado del océano. Como he dicho, sí que se perdió la guerra de los siete años, se perdió, fue dolorosa la pérdida, pero todo se compensó con la guerra de la Revolución Americana, donde es verdad que Gran Bretaña no perdió ninguna batalla naval, pero entre las que empató y las que no libró, perdió el dominio del mar y con él perdió una guerra marítima. Como hemos dicho, cambiaron las tornas en el 1789 con la Revolución Francesa. La Marina francesa quedó decapitada. Todos sus grandes marinos fueron algunos de ellos decapitados físicamente y otros tuvieron que exiliarse. Y la Marina española quedó arruinada. La Armada quedó arruinada por los gastos de la Guerra de la Convención. Hay que recordar que a partir de 1794 se frenaron las nuevas construcciones y el último navío que construyó España se entregó a la Marina en 1798. Cuando llegó el combate de San Vicente, la jornada más aciaga de la Armada Española a lo largo de toda su historia, porque enfrentó a 15 barcos británicos, 15 navíos británicos bajo el mando de Jervis, a 24 españoles bajo el mando de José de Córdoba, y con un desastre absoluto por parte de la Armada, que perdió cuatro navíos capturados y no fue capaz ni siquiera, fue sorprendida, no fue capaz de reaccionar y ni siquiera se atrevió a intentar recuperarlos al día siguiente. Esa jornada es la que hace referencia a Galdós cuando dice ya os han derrotado suficientes veces. ¿Por qué fue así? Bueno, mi lectura es clara. Cuando Luis de Córdoba y Mazarredo, en concreto, que era su jefe de Estado Mayor, dio sus instrucciones para combatir contra los británicos en 1782, él cifró el equilibrio que había, la diferencia que había entre un navío español y un navío británico, que las había, porque los británicos tenían un mayor porcentaje de buques de tres puentes, porque algunos de ellos tenían ya el casco forrados de cobre, en realidad en esa época ya estaban todos los británicos forrados de cobre, porque tenían algunas ventajas artilleras y sobre todo porque tenían una gran ventaja de cemento, pero lo cifró en 8 a 10, es decir, para combatir con los británicos en igualdad de condiciones había que tener 10 navíos por cada 8 británicos, un porcentaje, una ratio de 1,25. Jervis atacó con una proporción muy inferior y es curioso porque esa proporción que había establecido Luis de Córdoba la había respetado propio Luis de Córdoba cuando Derby con 28 navíos entró en el estrecho y él tenía 32, no salió, y la había respetado el almirante Howe cuando con 34 navíos evitó la batalla contra los 46 españoles de la combinada en Cabo Espartel. Era, por así decirlo, una cifra aceptada por todos. No así, Jervis. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues la Marina española y la francesa, en concreto en este caso era solo la española, pero había ido bajando con el tiempo. La ruina, poquito a poquito, la ruina de la hacienda se iba reflejando en un estado peor de la Armada. En cambio, la Marina inglesa iba en camino contrario, iba adquiriendo cada día más confianza, cada día más capacidad, había desarrollado nuevas tácticas, se había atrevido a innovar. Desde que Rodney en la batalla de Los Santos había roto por primera vez la línea enemiga, rehusando ese combate en línea que hasta entonces era lo habitual. Algunos historiadores británicos dicen que lo hizo por accidente, pero en cualquier caso aprendieron de ese accidente y a partir de ahí los británicos tenían una forma distinta de combatir, una forma mucho más táctica y mucho menos procedimental. Luego hablaremos de eso cuando tratemos de Nelson. El caso es que en San Vicente se encontró una armada en la cuesta abajo con una Royal Navy en la cuesta arriba. A partir de San Vicente volveríamos a derrotar a los británicos en tierra, en los desembarcos que hicieron en Tenerife o en Ferrol o alguna vez en un asalto a Cádiz, pero nunca más en la historia volvimos a derrotarlos en la mar. Luego, evidentemente, doña Francisca, si hablamos del corto plazo, tenía toda la razón en pedirle a su marido que no se embarcara.
No era un problema de los barcos en aquella época, y este cuadro lo acabo de presentar, Ferrer Dalmau en el Museo Naval, la botadura de San Ildefonso en Cartagena, un excelente navío. Teníamos entonces barcos que probablemente podían considerarse entre los mejores del mundo, los diseños de Romero Lanta, todavía perfeccionados por Retamosa. Como mínimo podían competir con cualquiera. Y basado en esta calidad de los barcos, Galdós escribe, pone en boca de uno de sus personajes que los marinos españoles se hacían ilusiones de que podían ganar esta batalla. No es verdad, y hay que recordar que Mazarredo, en 1796, un año antes de la batalla de San Vicente, escribió que la Armada Española era una fuerza que mucho mayor en la apariencia que en la realidad y que se desvanecería, sin ninguna duda, en la primera campaña. Eso le costó el destierro a Mazarredo, pero no se tomó ninguna medida para resolver ese problema. En 1785, los barcos de Gravina tenían deficiencias serias. Tenían deficiencias serias en artillería. No era muy inferior, pero evidentemente las carronadas a la distancia que los ingleses les gustaba combatir a tocapenoles eran superiores a los obuses españoles. Tenían diferencias serias en el adiestramiento. La escuadra de Nelson llevaba en la mar 2 años, mientras que la nuestra, exceptuando los que habían participado en la diversión en la Martinica, prácticamente salía de puerto con todas las lecciones prácticas por aprender. Tenían diferencias seguramente en confianza, en moral, en la fe en sus líderes. Son factores todos estos que importan, que realmente importan, pero que se pueden cuantificar. Si Luis de Córdoba aseguraba que 10 navíos españoles y franceses podían enfrentarse a 8 británicos, seguramente, teniendo en cuenta estas consideraciones, Villeneuve podría haber pensado que 10 navíos españoles y franceses podrían enfrentarse a lo mejor a 6 británicos. Pero seguía habiendo una cierta capacidad de enfrentamiento, que es lo que destruía completamente esta cierta paridad, aunque sea con distintos números, la táctica. España y Francia se mantenían táctico anticuado, el de la línea de fila, un concepto táctico que se había demostrado a lo largo del siglo XVIII que era útil cuando dos escuadras querían combatir en línea de fila, pero cuando una de las dos rehusaba ese tipo de combate, sobre todo si la línea de fila era larga, no había ninguna forma de utilizar con eficacia todas las fuerzas disponibles y, por lo tanto, era una táctica a esas alturas ya completamente superada. Y si hemos hablado del pecado cometido por la Armada al perder la batalla por el relato, el segundo pecado de la que podemos criticarla en esta conferencia sobre Trafalgar es el de haber sido incapaz de seguir las innovaciones tácticas de los británicos. Esto coincide también en Francia. Dice O'Donnell en su excelente libro sobre Trafalgar que Napoleón planteó la batalla como una suerte de cuento de la lechera. Él contaba que con los barcos que tenía en Cádiz, en Ferrol, en Brest, en Rochefort y en Toulon, podría juntar hasta 70 navíos de línea que podían irrumpir en el estrecho, como había hecho Luis de Córdoba y d'Orvilliers 10, 15 años antes, y podían dominar temporalmente el estrecho, el tiempo suficiente para que sus ejércitos pasaran el canal y pudieran invadir Gran Bretaña. En aquellos tiempos, la Royal Navy tenía hasta 180 navíos, pero por supuesto no estaban todos operativos. Había muchos en los arsenales y había muchos desplegados en otras zonas del mundo. Por lo tanto, la cuenta de la lechera podía salirle a Napoleón, suponiendo que las escuadras que estaban bloqueando a las aliadas en cada uno de estos puertos no fuera capaz de incorporarse al canal con tiempo suficiente. Y para tratar de conseguirlo, inventó una estratagema que fue pues, una expedición al Caribe, a la Martinica. En abril salió Villeneuve de Toulon,
Villeneuve estaba bloqueado por Nelson. Nelson comete en ese momento un grave error de juicio. Cree que Villeneuve va a ir hacia el sur, va a ir hacia Nápoles, y se dirige a proteger Nápoles, dejándole a Villeneuve el camino libre para dirigirse primero a Cartagena y luego a Cádiz, recoger 6 navíos de la Armada y marchar con ellos hacia la Martinica. Allí debía de reunirse con las escuadras de Rochefort y de Brest. Era lo que estaba previsto en su momento. Y reunida la fuerza, romper los bloqueos de Ferrol y Brest y todos unidos irrumpir en el canal con más barcos de lo que en aquel momento podría tener Gran Bretaña destacados. El plan era extremadamente complicado. Y como todo lo complicado, la simplicidad es uno de los principios de la guerra, salió francamente mal. ¿Qué pasó a la llegada a la Martinica? Villeneuve, que no era un hombre cobarde, pero sí indeciso, no fue capaz de tomar una decisión sobre cómo iba a provocar la llegada de la Royal Navy, si atacando Trinidad o atacando Jamaica. Al final no hizo ninguna de ambas cosas y lo que sí que llegó a saber en cuanto arribó a la Martinica es que la escuadra de Rochefort, la pequeña escuadra de Rochefort de 6 navíos, ya había vuelto, ha emprendido la vuelta a Francia. Con lo cual, solo allí recibió al mismo tiempo la orden de Napoleón de volver a continuar el plan y la buena noticia de que Nelson le había perseguido hasta el Caribe y, por lo tanto, podía dejarlo atrás y por lo menos librarse de la escuadra de Nelson a la hora de llevar adelante el plan de Napoleón. Nelson vuelve a equivocarse. Cuando Villeneuve vuelve hacia Ferrol para romper el bloqueo al que estaba sometido, Nelson cree que vuelve al Mediterráneo, cree que vuelve a Cádiz y se marcha él hacia Cádiz. Pero el azar le favorece porque manda un bergantín a informar de sus intenciones a Londres, al gobierno de Londres, y ese bergantín se encuentra por azar con la escuadra de Villeneuve que vuelve hacia Ferrol. El bergantín lleva las noticias a Londres con buen criterio y ahí, en nada, Lord Barham, entonces el primer lord del almirantazgo, organiza un bloqueo en el que Cornwallis patrulla con los pocos navíos que le quedan el canal, y Calder con los barcos que estaban bloqueando Rochefort y Ferrol. Se dirige a enfrentarse a las fuerzas de Villeneuve. Tenía Calder en aquel momento 15 barcos y 20 Villeneuve. Y así se plantea la batalla de Cabo Finisterre, que es donde se encuentran ambas flotas. Este es un esquema de la batalla de Cabo Finisterre. Como se pueden imaginar, las cosas en la mar son siempre mucho más confusas de las que pueden aparecer en un papel. La batalla de Finisterre se libra entre un Villeneuve atado a las tácticas tradicionales y un Jervis que no quiere hacer eso. Jervis intenta aislar, intenta aislar, como había hecho Jervis en San Vicente, a la retaguardia aliada, y Villeneuve maniobra bien, la fuerza venía adiestrada en la mar, maniobra bien dentro de ese principio táctico que le aplicaba para ordenar a su formación un cambio de rumbo por contramarcha que termina con las dos líneas, en paralelo. Es lo único que hace bien Villeneuve, porque lo que más sorprende en esta batalla es que habiendo 15 buques ingleses y 20 aliados, los 5 últimos de la fila, la retaguardia entonces de francesa, no interviene en el combate porque no tenía nadie a quien batir. Y en las 3 horas y media, 4 horas que duró la batalla, ni Villeneuve le dio la orden a estos buques de que, por poner un ejemplo, doblaran la retaguardia inglesa, ni tampoco el que mandaba la retaguardia, que era Dumanier, Magon en este caso, se le ocurrió hacer semejante cosa. Así pues, combatieron en igualdad de condiciones 15 barcos británicos con 15 barcos aliados, los 6 primeros españoles. No eran tampoco los mejores barcos españoles y nada tienen que extrañar que dentro de una batalla que se libró con eficacia por ambos bandos y que ambos bandos sufrieron muchos daños, 2 buques españoles perdieran el gobierno. Estábamos a Barlovento, no es verdad que siempre les favoreciera a los británicos el Barlovento, y el Barlovento se llevó hacia Sotavento a esos 2 barcos españoles que perdieron la capacidad de gobernar, uno porque quedó desarbolado y otro
muerto por daños en el timón, se los llevó hacia líneas enemigas sin que los sucesivos barcos que fueran pasando, franceses, pensaran en ayudarlos, con lo cual el enfrentamiento terminó con, a pesar de que eran 15 contra 20, terminó con dos buques españoles rendidos al enemigo. Al día siguiente todavía quedaban 18 buques aliados contra 15 enemigos que se veían además retrasados por tener que remolcar a los dos españoles y aún a uno de los ingleses que había sufrido daños. Pero Villeneuve no estuvo por la labor, fingió que perseguía a la fuerza de Calder, Calder no aceptó la batalla y los dos interrumpieron el combate antes de llegar a un final decisivo. A Calder le costó un juicio, un consejo de guerra en Londres, porque se consideró que con sus 15 barcos debería de haber destruido la flota de 20 barcos aliados. Del consejo de guerra salió absuelto de cobardía, pero reprobado por falta de juicio. Calder no entendió bien la situación, de acuerdo con los británicos, y mucho menos, por supuesto, Villeneuve. Villeneuve, cuando al final decidió que no volvería a combatir a la fuerza de Calder, puso una excusa razonable, que es que su misión no era combatir, sino levantar el bloqueo de Brest y de Ferrol. Eso estaba muy bien, pero en vez de decidir ir a Ferrol a levantar el bloqueo, decidió irse a Vigo a reponer la aguada, ¿no? Lo cual muestra un poco cómo era Villeneuve. Hombre, insisto, no cobarde, participó en todas las batallas, pero sí profundamente indeciso. Lo veremos también otra vez en Trafalgar. En Vigo dejó Villeneuve dos barcos españoles, el América y el España, dos navíos de poca calidad, y el Atlas francés muy dañado, y con los 15 restantes rompió el bloqueo, entró en Ferrol, realmente entró en La Coruña porque Napoleón le prohibió entrar en Ferrol, mientras que los navíos españoles entraban en Ferrol. Ahí se incorporó a 14 navíos que estaban allí esperándole, y con una fuerza de 29 navíos tenía en aquel momento buques suficientes para romper el bloqueo de Rochefort y de Brest e intentar la operación que quería Napoleón, dominar el canal, aunque solo fuera por unas horas, para permitir el paso de sus ejércitos. Pero no sabía lo que le esperaba, y como no tenía claro la situación, pensó que la tarea era superior a las fuerzas de que disponía y decidió, contra las órdenes de Napoleón, marcharse otra vez a Cádiz, donde evidentemente encontraba un puerto protegido. Esto cambió la estrategia de la guerra. Aquí es donde termina la guerra naval, no en Trafalgar. Todos los autores reconocen que aquí se perdió toda la oportunidad que tuvo Napoleón de derrotar alguna vez a la Gran Bretaña. Napoleón mismo entendió perfectamente cuál era la situación, desbandó a las fuerzas que tenía alistadas en Boulogne para el tránsito del canal y empezó a preparar la batalla de Austerlitz, que al final fue como se consoló de la derrota de Trafalgar. Para él, la marina había terminado. Lo que podía hacer con ella ya no era más que tareas secundarias. Era la orden que le dio a Villeneuve, lo refleja muy claramente: salir cuando pudiera, cuando encontrara una ocasión favorable, dirigirse a Nápoles para transportar fuerzas de infantería para hacer todo el daño posible al tráfico enemigo y para interceptar un convoy a Malta. Misiones completamente secundarias dentro de la campaña general del propio Napoleón. Además, dio la orden de reemplazar a Villeneuve, que para él no era válido ni siquiera para mandar una fragata. Villeneuve se entera de estas dos decisiones en Cádiz. La primera oficialmente le llega esa orden de salir cuando pueda, y le llega también los rumores de que va a ser sustituido por Rosulí. Y eso le decide a que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo, y ese algo es salir a la mar y tratar de enfrentarse a los británicos para salvar su honor. Convoca un consejo de guerra, fue muy comentado en su tiempo. Galdós lo escribe entremezclando ficción y realidad. Un consejo de guerra el 7 de octubre en el que se escribe de todo. Se escribe hasta un conato de duelo entre Magón y Alcalá Galiano por acusaciones de cobardía. No consta que hubiera tan malos modos realmente, y el único informe fidedigno, el único informe escrito que consta de los testigos presentes, es el que elevó a Villeneuve, en el que dijo textualmente que
todos los presentes estaban de acuerdo en que la fuerza de bloqueo que ahora mandaba Nelson, que había reemplazado a Collingwood, que la fuerza de bloqueo compuesta por unos 40 navíos ingleses era mucho más poderosa que la suya, pero que a pesar de todo estaban dispuestos a salir si la ocasión se presentaba para servir al emperador. Después de todas estas discusiones y debates, se juntó un poco la tormenta perfecta. Villeneuve necesitaba salir para lavar su honor. Godoy no quería enfrentarse bajo ningún concepto, tenía miedo a decirle a Napoleón o a que Napoleón pudiera sugerir que se había perdido una oportunidad por falta de colaboración de España. Y Gravina era un hombre disciplinado. Fue criticado alguna vez por ello, pero hay que recordar que Gravina cuestionó la orden que le dio Villeneuve, se lo expuso a su superior, que era Godoy, y Godoy, a pesar de escuchar sus argumentos en contra, mantuvo la orden de salir, y los militares en esa ocasión, pues poco más podemos hacer que cumplir las órdenes que se nos dan. O al menos yo recuerdo haber sido educado de esa manera. Total, que al final Villeneuve decide abandonar la protección del castillo de San Sebastián, que se ve en esa fotografía, con lo bien que se está en Cádiz, sobre todo cuando se aproxima el invierno, los temporales del invierno, y decide salir con la flota combinada, tratando de cumplir las órdenes de Napoleón. Es decir, busca una ocasión favorable, que es cuando tiene el viento que le permite salir, y cuando sabe que los 40 buques que tenía Nelson han quedado reducidos a 33, 34, no lo sabe con exactitud, porque seis de ellos se habían dirigido a escoltar un convoy que entraba en el Mediterráneo. Si sabemos que Villeneuve combate por su honor y Gravina combate por disciplina, nos queda preguntarnos por qué combatía Nelson. Y tenía buenas razones para hacerlo. El ejemplo de Calder, que había sido reprobado por su ineficacia. La confianza que tenía de no haber perdido una batalla en la mar. Insisto que era un gran soldado, aunque hemos visto graves errores de juicio en dos ocasiones anteriores. Era mejor soldado que militar, en el sentido amplio de la palabra. Tenía además que hacerse perdonar sus dos errores. Estoy seguro de que eso pesaba también en su ánimo. Y por lo tanto su planteamiento de la batalla no era a vencer, sino era a matar. Él quería una batalla decisiva. Decisiva no en el sentido estratégico. Toda la campaña marítima había terminado cuando Villeneuve, después de la batalla de Finisterre, decide irse a Cádiz. No quedaba nada más. No quedaba pescado que vender, como dirían en Sanlúcar, ¿eh? Pero sí que quedaba esa batalla decisiva con la que un poco recuperar el prestigio indudable que desde luego que seguía teniendo, pero que se veía manchado por esos dos errores de criterio, persiguiendo por dos veces a Villeneuve donde no fue. Y hay que recordar que la Marina Británica hilaba muy fino en aquella época. Entonces da unas instrucciones a sus mandos subordinados en las que empieza reflexionando algo que nosotros no llegamos a hacer nunca, que una línea de 40 navíos es inmanejable. Hay muchos marinos aquí y todos hemos formado en línea de fila, en buques a motor, a 500 yardas de distancia, y todos sabemos que cuando había 8 o 10 barcos, al final la cola se apelotonaba, iba dando marcha, al final había incluso que dar atrás emergencia en una ocasión. Cuanto más con líneas de 40 navíos, de distintas características marineras, porque en la escuadra hay que recordar que había el Rayo, un Gaztañeta, estaba el Santísima Trinidad del sistema inglés, había varios barcos de Gautier, barcos de Romero Landa y de Retamosa, barcos intrínsecamente distintos que tenían que maniobrar a la vez a la distancia de, en principio, de un cable, no más de 200 metros y a veces incluso a menos distancia. Luego, evidentemente, tenía razón Nelson cuando decía que las líneas de 40 navíos eran inmanejables y por eso decide dividir su fuerza en dos columnas. ¿Qué pensaba hacer con las dos? Él se plantea todas las posibilidades, pero la que se aplica al caso en cuestión, que es atacar desde Barlovento, él ordena a la columna de Sotavento, que iba a mandar Collingwood, a atacar a la retaguardia, tratar de envolver a la retaguardia rompiendo la línea enemiga por el navío número 12 desde la popa, más o menos, y dedicar su propia fuerza, la fuerza mandada por Nelson, a atacar el centro y sobre todo a aislar la vanguardia. Contaba con enfrentarse con
aproximadamente un 25% de más, de fuerzas de más contra la retaguardia, y una vez destruida la retaguardia y dañado el centro, enfrentarse a las fuerzas de vanguardia si es que decidían presentar combate, porque insisto en que la decisión táctica de Nelson era ir a por todas. El combate, por cierto, se desarrolló prácticamente como Nelson había previsto, lo cual demuestra que no solo tenía perfectamente claro cuál era su misión, sino también tenía perfectamente claro qué es lo que quería Villeneuve. Y eso es evidentemente una gran ventaja que tenía a su favor y una desventaja de atarse a una táctica. ¿Y qué pasó con Villeneuve? Bueno, pues Villeneuve no era un gran táctico, pero eso sabía los procedimientos de la época. Él sale con una formación en cinco columnas, la vanguardia del centro y la retaguardia del cuerpo, del grueso, del grupo de batalla, y en dos columnas la escuadra de observación de 12 navíos al mando de Gravina. Pero en cuanto tiene noticias de que se avistan a los británicos, comete el primer error. Él no se atreve a salirse del procedimiento arreglado y ordena a Gravina que entre dentro de la línea. Forma una línea con sus 33 barcos, justo lo que Nelson le había explicado que no había que hacer. El segundo error, este error no se lo reprochó casi nadie, porque al fin y al cabo iba de acuerdo con los procedimientos que la Marina española y la francesa de la época respetaban. El segundo error fue ordenar una virada por redondo, por giros simultáneos, a todos los 33 barcos de la fila a la vez, a las 8 de la mañana más o menos del día 21 de octubre, cuando comienza la batalla. La razón para hacerlo es lógica. No quería combatir demasiado lejos de Cádiz, porque Cádiz le proporcionaba un puerto seguro si al final las cosas iban mal dadas, para recuperar la mayor cantidad posible de sus navíos. Podía haber tomado la decisión opuesta y seguir enfocar hasta el estrecho y tratar de mantener esa rotura del bloqueo, pero aún así es una decisión lógica. Pero claro, la virada por redondo justo enfrente del enemigo es complicada de hacer. Estamos hablando de 33 barcos muy diferentes, de tamaños muy diferentes y de características muy diferentes, y eso, como todo el mundo sabe, destrozó la formación. Hizo que, en lugar de aquello parecer una línea de fila, parecía un peñote con barcos a un lado o a otro. No se fíen ustedes demasiado del gráfico que he puesto. En algún sitio hay que poner los barcos, nadie sabe dónde estaban exactamente, ni ellos mismos en sus partes de campaña. Hay muchas diversidades, pero lo que sí que quedaba claro es que estaban formando en una especie de media luna, una especie de media luna extraña, en la que sorprendió incluso a Collingwood, que dijo: esto debe ser una táctica nueva, porque él notaba que se veía un poco rodeado por los barcos de la vanguardia y de la retaguardia. El caso es que, planteadas así las cosas, todavía cometió un tercer error Villeneuve. Gravina le pidió permiso una vez que quedó claro que el enemigo iba a atacar al centro de la formación en dos columnas, le pidió permiso para doblar la retaguardia, llevarla a su escuadra de observación al centro, para impedir lo que al final ocurrió, que al atravesar la línea quedaran los buques del centro como mínimo atacados por las dos bandas, por una y otra banda, ¿no? Villeneuve no le dio permiso para hacer eso, también se salía del procedimiento arreglado, y fue entonces cuando se dice que Churruca comentó: este general no sabe su oficio y nos compromete, ¿no? Puede que Churruca lo haya dicho, puede que no, pero seguro que lo pensó, porque en aquel momento, una vez que se ve lo que está haciendo el enemigo, no hay ninguna excusa para mantener esa línea de fila, más que, insisto, el estar apegado a los procedimientos. Brenner, vuelvo a repetirlo, no era cobarde, pero sí era un hombre tremendamente irresoluto, de acuerdo con lo que decían de él todos, desde Gravina, sus informes a Godoy, al propio Napoleón. Y así transcurre la batalla cuando se rompe la línea. Empieza Collingwood a bordo del Royal Sovereign, que entra por la popa del Santa Ana. El ataque en perpendicular, no era exactamente en perpendicular, porque si no el viento no daría para avanzar, pero el ataque así tiene el inconveniente de que el buque cabeza se ve sometido al fuego de toda una línea. Pero
Ese es un inconveniente sobrevalorado. Cada vez que los británicos hicieron esto, tuvieron éxito. Hay que reconocerlo, sobre todo porque en la época de la vela los cañones no eran muy precisos, no tenían mucho alcance. Y si los buques llegaban muy juntos, apenas había un minuto entre un buque y el siguiente. Un cable después a una velocidad de 4 nudos apenas había un minuto para separar un barco de otro, ¿no? Con eso, aunque el Royal Sovereign en la columna de Sotavento y el Victory recibieron daños, no quedaron completamente inutilizados y a partir de ellos los que fueron llegando, atacando por las popas los de Colibón al Santa Ana en primero y los del Victory al Bucenter, empezaron a combatir siempre en proporciones superiores, siempre 2, 3, 4 contra 1, mientras se iba corriendo la batalla hacia la retaguardia y mientras la vanguardia franco-española no hacía nada. ¿Qué pasó en el centro? Pues prácticamente todos los buques fueron víctimas de un combate en el que combatían con más de un enemigo a la vez, con la dificultad que existe en los veleros con cañones al costado cuando esto ocurre y se le puede cañonear impunemente desde cualquier sitio que no sea precisamente el costado, ¿no? No merece la pena entrar en lo que pasó con cada uno de los barcos, ni tenemos tiempo ni interesa. Sí, repetir que la vanguardia dio la vuelta tarde, mal y desunida y que al final, 4 de los buques franceses de la vanguardia abandonaron la zona prácticamente sin combatir a las órdenes de Dumanoir, salvándose por pocos días, porque 10 días después cayeron también presos de los británicos. Y la retaguardia, un poco más interesante, la retaguardia de Gravina, después de un duro combate que afectó al príncipe de Asturias, sobre todo, que tuvo que ser tomado a remolque por una fragata, consiguió reunir a un grupo de barcos, la mayor parte de la retaguardia, pero también algunos del aislado del centro y la guardia, y entrar en Cádiz con 11 navíos, 6 de ellos españoles. El resultado del enfrentamiento en este día, el día 21, quedó en un buque hundido, el francés Aquiles, que explotó, y 17 buques capturados de los 33 buques de la línea franco-española. Al día siguiente se desató un temporal, la mar cuando se pone mal da mucho miedo, y el temporal debió ser bastante duro. No tanto como para que se perdiera ninguno de los buques británicos, algunos de ellos evidentemente a remolques, lo que sugiere que tampoco los daños fueron excesivos en estas plataformas. Tampoco las cifras de bajas, menos de 500 muertos en estos buques, justifican el carácter de gesta que en Gran Bretaña se dio a la batalla. El caso es que aprovechando el temporal, no el día 22 siguiente a la batalla, sino el siguiente, salieron 7 buques, 3 españoles y 4 franceses de puerto, a tratar de rescatar en la medida de lo posible y apoyar a los buques de la combinada que estaban presos de los británicos. No se consiguió gran cosa, se consiguió rescatar 2 buques a cambio de perder 2, pero sí que obligó a Collingwood, que no sabía exactamente lo que ocurría ni sabía las fuerzas que se le venían encima, a abandonar el remolque de muchas de las presas, con lo cual de esas 17 presas hechas por los británicos el día 21, solo 4 llegaron a Gibraltar. Y eso es importante a la hora de juzgar la batalla. 4 presas fueron las mismas que consiguió Jervis en la batalla de San Vicente, por poner un ejemplo. Hay que descartar el enorme apoyo que se dio desde tierra a los buques aliados e incluso a los británicos que lo precisaron. El apoyo que ayudó a fondear en condiciones precarias a los buques que lo necesitaron y a salvar muchísimas personas de los naufragios que se iban produciendo a medida que los buques de la escuadra franco-española abatían contra la costa. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, la culpa la tuvieron desde Carlos IV hasta Napoleón y también Godoy, Gravina, pero fundamentalmente el que tuvo la culpa fue el que cometió el error más grave, que es Villeneuve, y el error más grave fue la orden de salir. Todos estaban de acuerdo, británicos y españoles, en que era una batalla perdida, de la que no debió haberse dado. Pero si precisamos
algo en lo que podemos no estar de acuerdo es en hasta qué punto la responsabilidad es individual de Villeneuve o corresponde a la táctica obsoleta que en aquel momento tenían como buena en las marinas aliadas. Otra pregunta que cabe hacerse es si cualquiera de los almirantes españoles, generales entonces españoles, al mando de la batalla hubieran podido obtener mejores resultados. Y una tercera pregunta es si Nelson acertó por casualidad o tenía razón al atacar en dos columnas. Hay dos posiciones enfrentadas, una la de Escaño, el jefe de Estado Mayor, el mayor general de Gravina. Para Escaño, los errores de Villeneuve fueron solo de procedimiento, no tácticos. Hizo lo que tenía que hacer, aunque no lo hizo bien. Él cree que si, por ejemplo, si se hubiera arribado después de mandar los giros simultáneos, la virada en redondo por giros simultáneos, hubiera facilitado la entrada en el puesto. No hay ninguna duda de que eso es verdad, evidentemente. Y además Escaño sabía mucho más de vela de lo que sabemos hoy día los marinos españoles. Pero esos errores que menciona Escaño no justifican un 19-0. Es verdad que se podían haber hecho mejor las cosas, pero la batalla terminó con 19 barcos de la escuadra perdidos y cero británicos. Al final, la decisión de combatir en línea de fila es la que más daño hizo a la escuadra española y es algo que estaba impreso en nuestras mentes. La postura contraria a Escaño la tenía Grandallana. Decía Grandallana, y lo dijo después de analizar la batalla de San Vicente, decía que los oficiales franceses y españoles entraban en batalla preocupados de si iban a ver o entender las señales de su superior, de mantener su puesto en formación, y que así estaban irresolutos para aprovechar cualquier oportunidad favorable. A pesar de todo, el que la Armada ha dado consistentemente la razón a lo largo de la historia es a Escaño, no a Grandallana. Por eso digo que uno de los pecados de la Armada, un pecado que ha cometido por otra parte todas las fuerzas armadas de todo el mundo que han existido, es el apegarse a una táctica cuando esa táctica ya ha sido superada. Hay que recordar que la Armada que había construido su último navío en el siglo XVIII, que había sido el Argonauta en 1798, el siguiente lo construyó nada menos que en 1856, casi 60 años más tarde, y fue un navío. Y hay un cuadro cuando ya llevaban 10 años otras marinas construyendo fragatas de hélice, ¿no? Y fue un navío del que hay un cuadro en el Museo Naval, que por cierto está mal rotulado, y lo digo porque es culpa mía que lo rotulamos cuando yo estaba de director, porque no es el último, es el penúltimo. Todavía después de él se construyó el San Francisco de Asís Vascos, que a 4 años de su entrega fueron convertidos en pontones porque realmente no servía para nada. No debemos haber avergonzarnos demasiado de esto, porque hay que pensar que le ha ido ocurriendo a todas las marinas del mundo. Lo mismo que podemos nosotros sentir, lo sintieron los británicos en la Segunda Guerra Mundial, cuando dos acorazados, el príncipe de Gales y el Repulse, fueron hundidos por la aviación japonesa, sencillamente porque creían que todavía estaban en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que los aviones eran un arma menor en aquel momento. Le ha pasado a todo el mundo, pero ese pecado lo hemos cometido todos. Yo creo que Escaño no tenía razón y que para ganar esta batalla no habría bastado cualquiera de los generales que teníamos nosotros en aquel momento en servicio. Habría hecho falta a don Álvaro de Bazán, y lo digo con conciencia de lo que digo, porque cuando sin ninguna pista en la que basarse se enfrentó en la primera batalla naval en el océano de buques mancos, se enfrentó con la escuadra de Philippe Strozzi, mucho mayor que la suya, y que atacó no en dos columnas como Nelson, sino en tres, es decir, pero tampoco era tan diferente, lo que hizo fue juntar sus barcos y no permitir que todos esos buques rompieran su línea para que no pudieran atravesar entre dos fuegos. Esa solución quizá hubiera sido la única que hubiera podido hacer, no que se ganara esa batalla, era una batalla perdida, las cifras estaban muy claras, pero sí que por lo menos hubiera arrojado un resultado un poco más amable para la historia española. No fue el final de la Armada en la batalla de Trafalgar,
Perdimos allí 10 navíos y 1000 hombres. Hay que recordar que Gaztañeta había perdido 13 navíos en Cabo Pasaro y que en La Habana se perdieron 14. Y que solo en el combate entre el Real Carlos y el San Hermenegildo en 1801 en el Estrecho se perdieron casi el doble de vidas que en la batalla de Trafalgar, en un combate, en una noche en que combatieron uno contra el otro pensando cada uno que el otro era británico. Cuando se terminó la Armada, el fin de la Armada llegó por esos 56 años en los que no se construyó ningún navío. Llegó por la ruina de la hacienda, llegó sobre todo por la Guerra de la Independencia. Este cuadro que traigo aquí, que es muy conocido, la carga de los mamelucos, lo traigo a propósito porque hay quien dice, no me consta si es verdad o no, porque hay otros que dicen otras cosas, que el cadáver que está en la esquina inferior izquierda es de un granadero de la Infantería de Marina que tuvieron los primeros muertos de los ejércitos españoles en Madrid. Sea verdad o no, lo cierto es que la Armada echó pie a tierra, tanto su Infantería de Marina como sus oficiales de cuerpo general, como sus maestranzas se fueron a combatir al francés y dejaron a la Armada que se pudieran los arsenales. Si la Armada de los Austrias murió lentamente y en la mar al final de la guerra que se llamó de los 80 años, porque duró 80 años, la Armada de los Borbones terminó muy rápidamente desde su momento de máxima gloria en Cabo Espartel, cuando no alcanzamos a los ingleses, pero los pusimos en fuga, hasta apenas 15 años después, en 1797, cuando fuimos barridos en San Vicente. Pero insisto en que no se perdió en la mar, se perdió en puerto, se pudrieron los arsenales. Hay una historia en el libro de historia de la Armada, editado por el Instituto, muy interesante, del navío Santana, que cuenta cómo el navío Santana, que se libró como la Armada en la batalla de Trafalgar, fue rescatado, se pudrió en La Habana, en el muelle de La Habana, por falta de carenas, y se hundió en puerto en el 1816, precisamente cuando no teníamos un navío al que echar mano para combatir a las escuadras mercenarias que se iban montando en lo que fueron nuestros antiguos virreinatos. E, insisto, no es cierto que el final de la Armada llegara en Trafalgar. Y a pesar de todo, más que la realidad, lo que casi todo el mundo recuerda de Trafalgar es la leyenda. Una leyenda que es diferente en cada uno de los tres países. En Gran Bretaña, este cuadro de la muerte de Nelson, el que parece casi de contenido religioso, con una aureola sobre su cabeza, como si fuera un santo más, muestra que la figura de Nelson se ha hecho sagrada. La batalla de Trafalgar, que nos dice la historia que no tuvo importancia estratégica, que no fue una de las grandes batallas de la historia de la humanidad. Combatieron 40.000 hombres entre los dos bandos, la cuarta parte de los que combatieron en Lepanto, que por el número de navíos tampoco es especialmente destacable. Había muchos más en Cabo Espartel y solo la escuadra combinada que entró en el canal bajo el mando de Dorvilliers y de Luis de Córdoba era mayor que el número de barcos que sumaban aquí las dos escuadras. Que no fue especialmente reñida ni sangrienta, hubo un 10% de bajas frente a un 30% en Lepanto. ¿Qué es lo que lleva a los británicos a mitificar esa batalla? La muerte de Nelson. Ya se sabe que las naciones necesitan mitos para construir su identidad nacional y en Gran Bretaña pues han tenido varios. El de la Gran Armada es uno de ellos, la carga de la Brigada Ligera es otro, pero todos estos mitos han sido poco a poco, por así decirlo, erosionados por la realidad. El de la muerte de Nelson no, ese sigue siendo un mito fundacional para los británicos. Nelson es la figura histórica que gana una batalla como el Cid después de muerto. Vale mucho más la leyenda de Nelson para la Gran Bretaña de lo que vale la realidad. En Francia, evidentemente, no necesitaban leyenda. El comentario de Napoleón ante esta batalla fue que se habían perdido algunos barcos por un temporal después de una batalla imprudentemente reñida. Napoleón no tuvo que hacer nada más con esta batalla que ocultarla. Quizá se suicidó a Villeneuve, quizá lo mandó a asesinar cuando iba a dar explicaciones en la corte de lo que había pasado, pero enseguida tapó el pequeño desastre que fue para la Marina francesa Trafalgar, lo tapó con la batalla de Austerlitz. Victoria, victoria. Los franceses apenas tuvieron nada que recordar de Trafalgar. Si acaso en algún momento histórico se trató de echar la culpa
a los marinos españoles de no haber puesto toda la carne en el asador, pero eso es agua pasada. Poco a poco las aguas fueron volviendo a su cauce, y si hoy uno lee las historias modernas de la marina francesa, no se incurre en ese error. Casi todos los barcos, como dicen los historiadores británicos, combatieron bien, y algunos de ambos países lo hicieron de forma heroica, y los errores de Villeneuve no son ocultados, evidentemente, por nadie. ¿Y qué pasa con la leyenda española? Bueno, en España entonces apenas había a qué recurrir para devolver la moral al pueblo, y se recurrió pues a lo que lo comentaba hace poco, cuando la selección femenina de fútbol británica perdió la final de la Copa del Mundo frente a España, en la prensa y en la política británica se dijo: pero son unas héroes, ¿eh? Nosotros que quedamos segundos en la batalla de Trafalgar, pues se quedó para evitar el golpe moral que fue aquello, en poner el énfasis en el heroísmo de los derrotados. Y eso evidentemente es lógico y es hasta justo, hasta cierto punto, siempre que ese heroísmo de los derrotados no tape una historia de la Armada en la que ha habido éxitos enormes, que no llegan al público por ese dominio que han ejercido los británicos de la historia naval a lo largo del tiempo, y en el que aquellas batallas que ellos han perdido sencillamente no constan en la historia. No encuentra uno elogio alguno al marqués de la Victoria por romper el bloqueo en Tolón, una victoria pírrica, pero victoria porque consiguió su objetivo. Tampoco encuentra uno elogios en Gran Bretaña, ni al virrey Eslava, ni a Blas de Lezo. Lo que ellos elogian con esa especie de fair play ingleses a los vencidos. Cualquiera que se haya rendido a los británicos adquiere por eso el carácter de un enemigo digno y noble. Y eso, evidentemente, se aplica con más interés que nunca a los que perdieron aquella batalla que consagra en la victoria de Nelson sobre la adversidad y hasta sobre la muerte. Lo sorprendente no es que ellos lo hagan, insisto en que no solo en España, donde desde Galdós hasta la opinión pública hay calles de Trafalgar, hay monumentos y calles dedicadas a los vencidos en Trafalgar, sino que la propia Armada ha caído en este juego, presentando Trafalgar muchas veces como la suma de todas las virtudes patrias, algo así como Numancia, o es una tentación que tenemos los españoles siempre de prestar más atención a la derrota de Rocroi que a todas las victorias de los tercios, de prestar más atención al desastre de Anual que al desembarco de Alhucemas, donde los ejércitos españoles y la Armada quedaron redimidos. Tenemos esa debilidad, pero incluso la Armada, insisto, ha caído en ello. Tenemos seis barcos que han recibido el nombre de Churruca y no hay ninguno que haya recibido el nombre de marinos tan importantes como Menéndez de Avilés, Luis de Córdoba, Fadrique de Toledo, Luis Fajardo. Hay una larga nómina de marinos que han luchado heroicamente y han batido a sus enemigos, que jamás han recibido esa atención que es por la que un marino le gustaría pasar a la historia. Es por todas estas razones por la que la Armada poquito a poquito ha ido cambiando de criterio. Los últimos barcos han recibido nombres diferentes, la serie Álvaro de Bazán, Almirantes Invictos, y lo mismo ocurrirá con la serie de la F-110 en construcciones. Y es un paso, insisto, sin desdoro alguno, para en el buen camino. Nos queda a los españoles de hoy mucha España por construir. Decía Ortega y Gasset que España no es el pasado, que tiene que ser un proyecto de futuro, pero se construye desde las raíces y hay que tener mucho cuidado con las raíces que escogemos para crear esa identidad nacional que tanto necesitamos. Si queremos realmente una España optimista que se enfrente a los desafíos del futuro como debe, a hombros de la historia, es, creo, buen momento de que empecemos a los españoles de hoy y los marinos de hoy a poner en su sitio la leyenda de Trafalgar. Y con esto termino y doy la palabra a los que estáis aquí o desde sus casas por si tenéis alguna pregunta, pero con una advertencia. Si la pregunta es difícil, por favor, que sea de test. Almirante, por internet, Eduardo Bernal te pregunta, te pide que
te extiendas un poco en la cuestión de que los, o para lo que él entiende, que los barcos españoles cuando estaban en puerto se desarmaban o por lo menos se destripulaban y en cambio los ingleses estaban en la mar y seguían siempre la mar y tal. No es exactamente eso lo que he querido decir, igual lo he dicho, pero no es lo que quería decir. Todas las marinas de entonces tenían un número de barcos y no todos estaban alistados, exactamente igual que ocurre ahora, aunque por razones un poco diferentes. Los 180 navíos que tenían los británicos no podían estar activados simultáneamente, no habría dotaciones ni recursos, ni tampoco hacía falta. Se procuraba activar los barcos que hacían falta para derrotar al enemigo, porque el principio de economía de esfuerzos todavía no estaba formulado, el principio de la guerra que se llama economía de esfuerzos, pero como a cualquiera se le ocurre, pues todos los países lo hacían. España tenía entonces 40 navíos, de los cuales apenas una veintena estaban en condiciones de salir a la mar armados y combatir. Lo que me refiero a la parte del adiestramiento es que la escuadra concreta de Nelson, no la totalidad de la Royal Navy, la escuadra concreta de Nelson llevaba 2 años prácticamente navegando, mientras que si se exceptúan los que estuvieron con Villeneuve y con Gravina en la expedición al Caribe, de los cuales españoles solo hubo uno, el Argonauta, porque el otro, el Terrible, no salió en Trafalgar, pues si se exceptúa ese, todos llevaban en puerto alistándose sin tener la oportunidad de practicar maniobras de mar. Se hacían, evidentemente, ejercicios de artillería, se hacían ejercicios de maniobra, lo que hemos hecho todos en puerto, pero nada sustituye al adiestramiento en la mar, no lo sustituía en la época en la que nosotros hemos navegado, mucho menos en la época de la vela. Almirante, muchas gracias, muy interesante. Hay una cosa que a mí no me queda clara. La decisión de Villeneuve de no subir a Brest y no hacer el bloqueo y bajar para abajo. Claro, digo yo que siendo un militar, desobedecer las órdenes de un tal Napoleón y hacer eso es un poco extraño, porque además es que le tuerce todos los planes a Napoleón. ¿Tenía alguna información o había recibido algún informe, alguna cosa que le empujara a hacer eso? ¿O por qué decide ese asunto? Sí, no tenía ningún informe, pero sí tenía mucha preocupación porque no sabía lo que se iba a encontrar. Y lo que está claro es que, conocedor de su inferioridad, de la inferioridad de sus barcos y de la inferioridad de sus tácticas también, acercarse al Canal de la Mancha le debía dar bastante urticaria, no sabía lo que se podía encontrar. Pero no consta en la historia que él supiera lo que se iba a encontrar. Dependiendo de en qué momento tomara la decisión de ir hacia el sur, Nelson había subido con sus barcos al canal y ya el plan de Napoleón era muy difícil de realizar, porque ya Cornwallis tenía 40 navíos a sus órdenes. 40 son menos que 60, pero no es tan fácil batir a 60, a 40 navíos con 60, y mucho menos si uno va a formar a los 60 en línea de fila, ¿no? Por lo tanto, ya estaba comprometido el éxito de la operación, sencillamente porque en lugar de dirigirse a Ferrol se dirigió a Vigo. O sea que, pero sí, yo creo que prácticamente lo único que ocurrió es lo que dijo Napoleón, que Villeneuve no era capaz de mandar ni siquiera una sola fragata por su carácter. Gravina le describe muy bien a Villeneuve cuando habla con Godoy. Le dice que es un hombre de honor, un hombre valeroso, un hombre informado. No le faltaban conocimientos, pero le faltaba decisión. Era un hombre irresoluto y eso es lo que pagó. También debo decir, en aquella campaña fue Finisterre lo que la decidió, pero si no se hubiera decidido en Finisterre, si hubiera decidido, dada la inferioridad como fuerza de combate de la Marina Franco-Española de los aliados, si hubiera decidido un poco más al norte, porque
Inglaterra había dado un paso a partir de Rodney, con Jervis, en la batalla del Nilo. La verdad es que en todas sus batallas había dado un paso que nosotros no nos habíamos atrevido a dar. Y al final la táctica, lo dice muy bien Fernández Duro, es la capacidad de acumular más fuerzas que el contrario en un punto concreto. Y la línea de fila es justo lo contrario. Vale para un combate entre caballeros. Yo supongo que cuando Escaño protesta y dice que cualquiera que hubiera atacado como lo hizo Nelson a una línea de fila bien formada seguramente habría perdido la partida, lo dice irritado porque incluso le parece hasta poco caballeroso romper el enfrentamiento en líneas de fila. Es como si en un ajuste medieval uno apunta con la lanza al ojo del caballo del enemigo en lugar del escudo, ¿no? En aquellos momentos él siente que es así. Dice, lo que han hecho no vale, es trampa. Es como en una partida del mus ver la grande sin tener rey caballo. Han ganado por casualidad, pero no. Es el enfado del perdedor de la partida el que le hace razonar así. Y con esa diferencia de mentalidad, yo creo que los británicos podían haber vencido con casi cualquier diferencia numérica a favor porque sencillamente habrían combatido a un número inferior de buques aliados. Almirante, primero muchas gracias por la exposición que ha sido muy buena en mi opinión y me ha abierto mucho los ojos a algunas cosas. Me gustaría que pudieras explicar un poco más o discutir la influencia de la crisis económica que se crea en España precisamente por las guerras contra Inglaterra, las dos anteriores al momento de Trafalgar, y si eso influye decisivamente, digamos, en todos estos vicios o problemas que acusa la Armada en el momento del enfrentamiento. Sí. La crisis económica realmente empieza con la guerra de la convención, que es donde se produce la ruina de la hacienda. Luego, evidentemente, las guerras contra los británicos inciden sobre lo mismo y descapitalizan a la Armada. Por eso la Armada, que hay que recordar que cuando Godoy se nombra almirante de España y de las Indias, gran almirante de España y de las Indias, todavía en los estadillos de la Armada, después de Trafalgar, dos años después, figuran 42 navíos. Es decir, que la crisis se nota en que de esos 42 navíos apenas podían alistarse unos pocos. Pero los buques que salieron en Trafalgar, se había hecho un esfuerzo con ellos, tenían 800 personas más en las dotaciones, aunque muchos de ellos eran soldados sin experiencia marinera, pero tenían cubiertas las dotaciones, tenían cubiertos los pertrechos y salieron sin que para ellos la crisis económica existiera. Existía la crisis porque teníamos 10 listos en Cádiz, unos pocos más en Cartagena. Pero ellos no influyó en la batalla porque ellos salieron con un gran esfuerzo por parte del departamento de Cádiz, salieron en condiciones óptimas de combate, con la excepción del adiestramiento, con la excepción de que la tecnología artillera había avanzado un poco más en el Reino Unido, con las salvedades del adiestramiento, la moral, la confianza en sus líderes. Todos estos factores influyen, pero el único capaz de justificar un 19-0, que es el resultado final de la batalla, es los errores tácticos. Buenas tardes, almirante. Mi pregunta viene enfocado porque España estaba en decadencia, vamos a decir, en construcción naval. Se ve que al final del siglo se construye uno. Pero, ¿qué pasa con la Armada francesa, ¿no? realmente? Porque supongo que a pesar de que sus mandos habían sido diezmados por la Revolución Francesa, lo que es la tecnología seguiría avanzando en paralelo a la británica. Gracias. Sí. Pero, insisto, tampoco era un problema de tecnología. Los barcos españoles seguimos creyendo que la clase San Ildefonso, que el Montañés, que la clase Santa Ana eran por lo menos tan buenos como los británicos y que la artillería española era igual de buena que la británica, con la excepción de que apostamos por un obús que tenía más alcance que la carronada y que no era tan útil en las cortas distancias buscadas por los británicos. No era un problema de tecnología, era un problema de cultura. Y ese problema de cultura era todavía más grave en la marina francesa porque se le habían privado a sus mejores marinos y porque además era la marina imperial. Y cuanto más imperial es uno,
podemos ver el ejército de Putin, más cree que es infalible y más se apega a las tradiciones, ¿no? Yo creo que es Francia, no al revés, es Francia la que arrastra a España a los errores tácticos que se cometen, porque cuando España renueva su marina después de un siglo XVII en el que prácticamente no queda nada, sobre todo en la segunda mitad, aprende de Francia, que Francia, la marina del rey Sol era una marina potente. Muchos de los cuadernos tácticos del momento eran sacados de los franceses. Y por lo tanto son los franceses los más, si he dicho que la Armada Española peca de excesivo apego a la tradición, yo creo que el caso es todavía más grave en la marina francesa. Ellos sí que siguieron construyendo barcos. Francia no tenía problemas económicos en aquel momento, no excesivos, sí que siguieron construyendo barcos, no como España. España dejó de ir a remolque con Francia a partir de, lógicamente, de 1808, una vez que Napoleón invade España, cambiamos de bando en la guerra de la Tercera Coalición, como es natural, y entonces España ya no necesita barcos porque es aliada de Gran Bretaña, que tiene el dominio del mar. En aquel momento no hace falta para nada construir un barco más. O sea que en ese momento histórico podíamos habernos concentrado en mantener los nuestros, cosa que tampoco se pudo hacer por falta de recursos y de hombres. Pero no era el caso de Francia. Francia siguió construyendo buques, siguió apostando por la guerra de corso, siguió apostando por golpes de mano. No cedió enteramente el dominio del mar a los ingleses, sí el control del mar, que es un poco distinto, al menos en la jerga que empleamos los marinos. Buenas tardes, almirante. Mi pregunta va en el sentido de que, tenemos una línea de 30 y tantos navíos, no sé cuántas millas náuticas puede ser eso, pero bastantes millas náuticas. A la hora de dar órdenes a una parte, a una sección de esa línea, debe ser muy complicado. Nelson parece que sus órdenes son muy claras, cortar por determinados sitios y luego ya todo queda un poco a la iniciativa de cada uno de sus capitanes. Y sin embargo, ¿cómo se puede organizar eso con esa distancia? ¿Hasta qué punto una flota tan grande es inmanejable, ¿no? Sí, es inmanejable, ¿no? Pero no sobre todo las comunicaciones influyen, pero no era el factor principal, sino el hecho de que las largas filas muellean enormemente y al final terminan los barcos pasando de estar en facha a tratando de dar más vela para ocupar el puesto. Insisto en que incluso con los buques de propulsión mecánica en los que yo he trabajado, las líneas de largas son inmanejables. Pero no era el problema más grave de las comunicaciones que estaba previsto en la época. La línea según Hugo Donnell, que ha escrito uno de los libros más completos sobre la batalla, debía de abarcar unas 5 millas, que es más de lo que corresponde si los barcos hubieran conseguido formar a un cable de distancia, pero unas 5 millas. Había, para comunicarse, evidentemente, una cadena de responsabilidad de repeticiones y, sobre todo, había fragatas repetidoras, una fragata asignada a cada uno de los 5 cuerpos en lo que estaba formado. Es cierto que el humo a veces impedía ver las señales con prontitud, pero al final las fragatas estaban fuera de la línea y ninguno de los mandos podía excusarse en no haber visto las señales de Villeneuve. El problema es que Villeneuve no... prácticamente no dio ninguna orden durante la batalla. Almirante, de internet hay, te digo, 3 preguntas, son pequeñas. ¿Son fáciles o difíciles? No, son fáciles. Entonces, vale. La primera creo que ya está casi contestada. Vaya. Bueno. Sí. Si crees que el mando hubiera estado en manos de un oficial español, si la batalla hubiera sido diferente o si ni siquiera hubiera habido batalla. Esa es sencilla. Bueno, desde luego no habría habido batalla, está claro, porque los españoles no querían salir y salieron exclusivamente por disciplina, obedeciendo a Godoy, que Godoy había dicho que lo que dijera Villeneuve, insisto, por miedo a que Napoleón le acusara de no haber puesto todo de su parte. El miedo era enorme y estaba justificado, no voy a echarle la culpa a Godoy, porque de hecho... apenas 3 años más tarde Napoleón entra en España con su ejército. O sea que, desde luego, un español no habría salido. Pero de haber salido, habría hecho falta un marino genial, como fue Álvaro de Bazán, para realmente
llevar a cabo una aproximación diferente para, al ver lo que estaba haciendo Nelson de atacar en columnas, haber doblado o incluso triplicado la línea para formar una melee en la que no estuvieran tres británicos por cada español, sino que en esa melee hubiera de todo. Y ahí la escuadra combinada, insisto, habría sido derrotada, pero los británicos habían tenido que pagar un precio que no tuvieron que pagar. Otro oyente se pregunta que, a pesar de que es claro que no había el servicio meteorológico que hay hoy en día, ¿le parece un poco raro que se pudiera no haber podido prever la tormenta que iba a haber y que se salió sin haberlo previsto y eso afectó mucho a la batalla? Se salió por el honor de Villeneuve, que sí que sabía probablemente que se avecinaba mal tiempo de poniente. Estaba el levante flojo y se suponía que llegaría un poniente pronto. Ya había en aquellos tiempos barómetros y se podía saber. Simplemente Villeneuve antepuso su necesidad de lavar su mancha, de mostrarle a Napoleón que no merecía ser destituido, a cualquier otra consideración. Y por último, Ana, muy general, ¿alguna enseñanza para la Marina de hoy, para la España de hoy, de esta batalla? Sí, evidentemente los dos grandes pecados de la Armada tenemos que resolverlos. Uno es el del relato y por eso estoy aquí, para poner mi granito de arena. Y el otro que hay que resolver es el del apego a las viejas tácticas, que, como sabes perfectamente, porque has sido marino en la misma época que yo, es un problema que todos los ejércitos del mundo tienen que resolver. Si el submarino cambia de concepto, la táctica antisubmarina tiene que cambiar y no podemos seguir empeñados en hacer lo mismo. Y lo mismo pasa con los misiles o la táctica antiaérea. Y eso es un reto que tenemos los marinos españoles, como los marinos de todos los países que conozco y como los militares de todos los países que conozco. Siempre se nos ha acusado de preparar la última guerra en vez de la siguiente, y en muchos momentos de la historia esas acusaciones han sido ciertas. Yo sé que con la Armada de hoy eso no pasa, pero con los de mis tiempos alguna vez sí. Almirante, enhorabuena, muchas gracias por la exposición, que ha estado muy, muy interesante. Yo te iba a hacer una pregunta muy fácil. Y era muy fácil porque puedes contestar lo que te dé la gana. Y es que es una ucronía, pero ya lo han dicho, ¿qué hubiera pasado si? Y es que resulta que, como bien sabes, antes de Trafalgar hubo otra batalla en Aboukir, la batalla de Alejandría, en la que los ingleses se cargaron prácticamente a la flota francesa, que era una flota además de aprovisionamiento a Napoleón, que estaba en Egipto, y con esos aprovisionamientos, con esa logística, se hubiera lanzado sobre la joya de la corona británica, que era la India. Pero como ganó esto nuestro almirante Horacio Nelson, pues no hubo tal. Pero de aquella batalla, y esto sí que es una curiosidad de la historia, consiguió escapar una fragata francesa, cuyo comandante, para nuestra mala suerte, se llamaba Villeneuve. Y ahí venía la pregunta, pero ya la has contestado, porque era una ucronía, ¿qué hubiera pasado si? Pero ya nos lo has contado, así que nada, muchas gracias. Sí, efectivamente. No era una fragata, Villeneuve estaba en un navío, se escapó con alguna fragata también, pero fue el comandante, creo recordar que fueron dos navíos y una fragata los que salieron de Aboukir cuando la batalla ya estaba perdida, y nadie se lo reprochó a Villeneuve. Pero sí que hay un factor que pesaba mucho en la mente de Napoleón, que es la fortuna. Villeneuve demostró en la batalla del Nilo, la batalla de Aboukir, demostró tener buena fortuna, y eso es lo que llevó a Napoleón, fundamentalmente, a darle el cargo de comandante de la escuadra combinada. Pero no iba a ser él el que iba a mandar el asalto al canal, iba a ser el francés que mandaba la flota de Brest, el almirante Gantem, el que se iba a poner a cargo de las dos, puesto que la confianza que tenía Napoleón en Villeneuve era limitada. Almirante, buenas tardes, gracias por la conferencia. Era una pregunta, ¿es cierto que la Armada inglesa tenía una gran ventaja porque estaba mucho mejor adiestrada que la combinada? Y otra pregunta más ya,
es si la cadencia de tiro de la escuadra inglesa era dos veces superior a la de la combinada. Sí, el adiestramiento, evidentemente, al menos el adiestramiento marinero era muy superior, y eso es obvio, porque venían de estar en la mar. Y también es probable que ese adiestramiento superior redundara en una mayor cadencia de tiro, que en aquellos tiempos debía de estar más o menos en poner una bala en el aire cada dos minutos, en un poco más o un poco menos. El adiestramiento en la maniobra no se puede improvisar en puerto, pero el adiestramiento en el tiro del cañón, buena parte de él sí, porque lo único que queda por hacer al final después de cargar el cañón es dispararlo. Y por lo tanto, no creo que la fuerza española hubiera estado tan mal adiestrada en el aspecto de la artillería. Y si nos atenemos a lo que mostró el Marqués de la Victoria cuando salió de Tolón en 1744, que llevaba mucho más tiempo en puerto que la combinada, porque llevaban ahí bloqueados, creo recordar que fueron más de dos años, los barcos españoles dispararon suficientemente bien durante aquella campaña y le hicieron pagar a los ingleses en aquel momento su excesiva confianza en la línea de fila. Así que al final, insisto, ni el adiestramiento en la maniobra ni el adiestramiento en el tiro justifica un 19-0. Un 19-0 que es una batalla que los ingleses omiten, ¿no? Porque les gusta presentar la batalla como una batalla históricamente reñida. Pero a mí me recuerda mucho más que a Lepanto, donde no se sabía quién iba a ganar, me recuerda mucho más a la batalla que la Marina estadounidense libró con los japoneses en las Marianas en 1944, cuando ya la batalla estaba ganada. También fue una victoria aplastante, pero en vez de considerarla una ocasión digna de pasar a la historia como la más alta ocasión que vieron los siglos, para los americanos, un pueblo más joven, aquello fue el tiro al pavo de las Marianas. Es un poco una idiosincrasia diferencia, pero sería una falta de respeto a los caídos en Trafalgar darle ese nombre, pero hay que reconocer que se parece más a la visión americana de aquella batalla de las Marianas que a la batalla de Lepanto, que sí que de verdad cambió la historia. Bueno, no hay tiempo para más, cortamos ya. Agradezco a todos la atención, a los que hayan puesto atención, a los que no, pues lógicamente no. Y sobre todo a los que se conecten desde fuera. Espero que entre todos podamos contribuir a superar a que la Armada y a que España superen por fin de una vez el síndrome de Trafalgar. Muchas gracias.